Calibur 2. Hola, buenas noches amigos, aquí Marcos de Macros Tele Gaming reportándose nuevamente en un nuevo stream. Ya tenía mis cuantos días que no me aparecía en algún stream, pero bueno, ahora vamos con todo con Soul Calibur 2, versión PlayStation 3. Este es un juego de Namco del año 2004. A espadazo limpio. En su época fue uno de los mejores juegos que sacó esta compañía. Al mismo tiempo, bueno, aparte de esta también sacó lo que fue la serie Ridge Racer. El 2005 salió para PS3, pero originalmente primero fue para GameCube. Salió para GameCube, el Xbox, la Xbox 360, PS2 y también para la Dreamcast. Había una versión para las arcades, pero esa como que no tuvo mucho éxito. La versión consolera o la versión casera con la consola, esa sí tuvo más auge. Veamos, vamos al Masi de una vez. Soul Calibur 2.
Vamos a ver. Como mencioné, este para la versión de PS3. Tiene una versión en línea. Este es HD en comparación con lo que sacaron para el GameCube y para la PS2. Modo arcade. Hay algo regular ahí acordándome los combos. Parece similar para el Soul Calibur 6. ¡Ah! Lista. Este juego lo jugué la primera vez en GameCube. Cuando hace como 15 años tenía mi GameCube en la casa de un pasero. Bueno, de varios paseros. Estaba Rolando, que por supuesto sigue a su página que crea buen contenido. Y también con Gret. Ah. Coge. Listo, ni me tocó. En esta versión de PS3. Aquí sale Heihachi. Creo que Heihachi y también Spawn. Para el de GameCube sale Link. Clásico personaje de Nintendo. Ah. Vaya para el agua. No se cayó, se salvó. Para la época cuando salió en la primera plataforma, era algo revolucionario por las gráficas. También la música, la ambientación, así, estilo medieval. Uy, tan duro. La sacó esa Tamín, Talil. Two, fight.
Please forgive me. Sofitia, la hermana. Ah. Culazo ahí. Ah. Coge, hombre. Astaroth. Ah. Coge tu pata en la entrepierna. Oh. Suple. ¿Dónde la vimos rocalloso? Pobre espalda. Cassandra. Machetazo. Más que Sofitia, a mí me gusta usar a Cassandra. No, a mí me gusta usar a Sofitia. Cassandra está bien, pero me gusta más Sofitia. Fight!
Oh. Casi, casi. Culazo en el... ¡Ya! La cosa copia las habilidades de todos. Shush. El boss coge. Ya caí en el combo. Hey, que sopa, un saludo para Jorge. Saludo para Jorge de Vengo Retando ahí. Es colaborador de nosotros. De igual manera, yo soy parte del grupo Vengo Retando, así que un saludo ahí, un respect para Jorge Tosk, que está presente ahorita mismo a ti dándole al boss de Soul Calibur 2 versión PC3. ¡Coe, hombre! ¡Eh! Me lo chipió, cabrón. Ah. No, el man está cabrón, man está cabrón, está... Está a nivel arcade, ese boss. Estuvo buena la birria ayer de... Chuchi. Chala vida. En esta versión acá está, se siente como más difícil que la versión de Dreamcast. Ahí cambio a ir esa vaina. ¿A dónde vas? Coge ahí entre las piernas, que sea serio. Y que me dieron perico. Ahora que le estoy dando perico a ese man. Vamos uno a uno. Ush. Me jodió ahí. Ahora tiene la técnica de B-Queen. Ahí a la... Ya me jodió. Ah. Bien. Jorge, ¿cómo se escucha el audio, el stream? Ahí es bueno el feedback, la retroalimentación, para ver cómo se está escuchando la transmisión. Es bueno saberlo.
Ush. Pura chifeadera ese man. Este man. Todo el machetazo ahí. Ahí mismo quedó. Y cuenta, ¿cómo se escucha el audio? No, ahora es que viene el boss. Este es el que... A mí... En los Soul Calibur a veces me cuesta más el previo que este y que el inferno. Sí, que el diablo y vaina. Ahorita mismo estamos batallando en el infierno. Batalla final. Tiene la habilidad de Sofitia. Este man y que muerde el anés. Ahí no es... ¡Ah! Cagada. Te estoy pelando. Ahí le pateé los... Los huevos ahí para que sea serio. Yo creo que esta es la que viene la última transformación. Me jodió. Me tenía la de Yoshimitsu. Cassandra. El tema de que afeitarle los cojones. Fight. Listo, en total son como 4 transformaciones. Esta sería la segunda. Me tiene los ataques de Maxil. Ya cuando me iba por un lado, el man me agarró con esa vaina. Siempre he tenido problemas con Maxil porque como es rápido. Ahí le iba haciendo los ataques. Hey, Jorge, estuvo buena la birra ayer. Verdad que no lo pude ver completa, lo estaba tarde, tenía que madrugar. Pues estuvo cool lo que vi. Dale aquí con su machete. ¿Se está jodiendo o cómo que voy a agarrar a Chun-Li? ¿Cómo, hombre? Ya le saqué la Ñex. Ya la espada de Sofitia. Sí, me imagino que demorarte como 2 horas en ese los fighting, ¿ah? Empuñando armas en que otros tiempos fueron consagrados a
Hefaestus, Cassandra derrotó al mal. La espada y el escudo, tan valorada por su hermana, mostraban las cicatrices e incontables batallas. Era tal la preocupación de Cassandra por las armas que olvidó que había destruido la espada demoníaca. No tendría ya que preocuparse. Su hermana se llevaría una gran alegría al verla regresar a salvo. Mira esos dibujos de ese tiempo de que salió Soul Calibur en el 2002. En la primera consola, pues, como el GameCube y el PS2. Y el Xbox, el primer Xbox. O sea, serán los dibujos de acción. Ahora están más computarizados y más vainas. Está loco. Fueron 5 horas. Chuso. Es que eso es lo malo de esos tipos de Aero Fighting, que de por sí ya vienen difícil. Vamos a pasarlo con otro más. Arcade. O el mismo spawn, wey. Sea demasiado difícil. ¿No te acuerdas cuando yo vi el cuál es que era? Ese no era mejor, pero era el doble dragon, pero el arcade de pelea. Yo me demoré como 3 horas. Fue el año pasado. Oh, esa es la que fue un punteo. Sí, fue el doble dragón, que demoré como 2 horas y pico. Y me acuerdo cuando los paisanos, los mexicanos empezaron a burlar así que chuchi bonus. Ah, ya la vida, me caí. Demasiado. Estoy harto. Harto de hartar. Estuvo buena la birria esa que echamos en línea de Tekken. Estuvo buena, tengo que repetir esa nuevamente. Como que lo puntea. Dale, dale, por ahí echamos un versus. Mira, está disponible este Soul Calibur, está en línea. Uy, tú nada más dime para ahí probamos para ahí cuál podemos cuerear. O también podemos hacerlo por parset, porque yo tengo totalmente funcional el emulador de Dreamcast y también el de PS2. BlazBlue. El BlazBlue yo lo tengo ahí en PS3. Yo lo tengo ahí disponible, pero hay que probar si se puede en línea. Laurita estaba vendiendo BlazBlue Chrono Fantasma hoy. Y que 8 palos. Machetazo ahí. Chuchi, me jodió ahí.
Yo lo tengo acá instalado el Chrono Fantasma Stains. Spawn. Sí, me acuerdo cuando vi la primera de la película de Spawn. Del 98. Yo cuando lo vi ese entonces, que chuchi, qué peliculón. La gráfica, violento, pero ahora que lo vi, hace un par de años que lo vi nuevamente, yo dije, chuchi, la gráfica. Pero para ese entonces era pretty. Chush. Este es otro que da problemas en las birrias. Quiero agradecer también a Jorge por estar presente ahí en el pequeño gameplay aquí con Spawn. Sí. Seboldo. Levántate, Lázaro. Dale, dale, dale. Tranquilo, voy a llevar a los perros a hacer la tercera ahí. El mismo Spawn y que ese es Soul Edge. She chooses her path like a trying to piss me off. You're definitely not my type. No me fue. Encima la puntea. Chush. Estaba arrebatada en este segundo round. Alisa, está Alisa esa Cassandra. Versus Maxi. Silence. A man rises again for his fallen comrades. Nobody's gonna get in my way. So, you want me to knock you out? Battle one. Fight. Me jodió.
Se mueve bien rápido. Sé Maxi. Punteado ahí, hombre. Patanos. Uf. En todo lo desarrollo de los esperma le pateó. Saludo a toda la comunidad, del fighting, del reto fighting games. Vengo retando a nuestro amigo Rolando, Raúl, Ariel, Laurita, que es parte de, también vengo retando, amiga de acá también de Macro Teles Gaming. Gate quieto. Quieto. Se me quiere tumbar. Oh. Ay, ya la... Qué vaina más rara, sí. Mira, ahí le pegué. Dale aquí. Ay, ala. Me caí. Soul Edge, esa espada, Un tío ahí, al suelo. Ese Spawn es como un Venom. Phantom, what do you want of me? You answer me. Battle. Yeah.
Ey. Iba a ser perfect. Está bien. ¿Qué hombre? Ya viene el bicho. Viene Rugal. Después de este viene el Neo Rugal. Un solo cuerazo. Está cabreado el spawn. Quédate quieto. Le rompió los huesos a ese bicho. ¿A dónde vas? Ahora que viene el boss. No, Rugal. No. Chacongo, este boss quería esa espada. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Perfil spawn ahora está disponible. Sí. Va a pasar todo el juego hoy. Son como 5 horas. Soul Calibur 2.
Veamos, vamos a pasar con alguien, uno más. Heihachi ahí, ¿eh? El mismísimo Heihachi. El mismo viejo. Mira ese stage. Tan, o sea, súper bonito. Se va a puñetazo limpio. Hey. Cocorrón. Ah, con los bombitos ahí aéreo. Dame tu fuerza, espada. Cocorrón. Chuzo. Buenos combo aéreo. Se fue el viejo a la Ñex. Cervantes Saavedra. Vuelto un pirata. Este man viene roconcito y vaina. Chuch, me jodió en el aire. Yoshimitsu, uno de los quechones.
Está bonito ese stage. Bien japonés. Ya regresaste, Jorge. Hasta que le pesa la mano a Heihachi. Ivy Queen. Puro karate Kyokushin Heihachi. Shush. Llegó brava esta yal. La tuya también. ¿Por qué me quedé ahí? Ah. Ya me protegí, eso no lo... No. Me jodió. Se llama Ivy Queen. Yo no la apañé. Ah, ya está lista con ese látigo. Puro cuerazo. ¿Qué? Alisa con esa vaina. Coge tu machetazo al pecho ahí. Ofi, ya volvió nuestro amigo Jorge. Ahí estaba paseando a los canes. El señor del can. Estoy aquí ahorita mismo con Heihachi, o sea, recibiendo puñete de Ivy Queen.
bombillo ahí, todo leve. Mira, todo el poder acumulado que tiene ese viejo. Mira ese stage, mira ese stage viejo. Eso está pretty, o sea, está igual o mejor que muchos juegos de actuales, dije, para PlayStation 5 y vaina, igual que el Tekken. ¿Qué pasó, Lizo? Ya quédate quieto, ey. Ya me quiere tumbar el cabrón, coge. Dale. Ya mire esa vaina. Patearla en el aire. No sea pretensiones. Ya. No, este sí lo tumbé, Ya mira, en este juego se ve viejo Hiachi. Ya, pero en el Tekken se veía jovencito. En el Tag Tournament. Ya me la sacó también. Allá fue tabla. Ah, Ofi, el doctor ese que se parece al man de Mega Man. Lo rejuvenece. Iba a matar puerco. Coge tu cocorrón. Esto es buena esa birria de Tekken Tag 2. O sea, pues tú te sabías todos los combos. Cabrón. Vamos a echar una de Soul Calibur. De Versus. Encima los tiré. No problem. Ya si me di cuenta. Ya me está haciendo puros combos largos con más de capoeira, loco. Con los tres. If you're eager to die, that's fine by me. You may be a worthy opponent. Y que más nada, tú me estás combinando también con. Suave. Tú sabes, Jorge, deberíamos echar un versus de. Chuso, puede ser, creo que ese es por Parsec. De. Bloody Roar. Un Bloody Roar ahí. Ya.
Quédate quieto. Patadita en la nalga. Ya viene el diablo ese de tronco. Heihachi versus Infierno. Inferno. Esta sería la tercera pasada. Ahí. Cambiaría de juego, no sé. Chonger. Puro matapuerco. Ah. Hey. Vaina, se no me deja llegar. Shush. Allá a lo corto. ¡Ah! Un solo golpe y me jodió. Pero Heihachi. Oh, parece que nuestro amigo se fue. Quebré la columna. Este man está usando los ataques de Rafael. ¡Ah! La vida. Corronazo del pueblo. Todos los poderes del infierno. Yo creo que está Staki, la ninja. Ajo, ¿cómo que Kuma es más fuerte que tú? Huevo, qué huevo, todos lo tienen contra el oso.
O sea, el tipo, un puñetazo reventó la espada. Bueno, ya hemos pasado con 3, con Heihachi, con Spawn y con Cassandra. Eso pa Jorge. El splitter, ese me costó como 8 palos, 8, 10 palos, 10 palos. Transcending history and the world, a tale of souls and swords eternally retold. Soul Calibur 2. Va a pasar con uno más. Ah, sí, eso splitter, sushi. Nítido, nítido. Mira, ayer yo iba a transmitir este Soul Calibur, pero yo no sé qué pasó, que transmitía la imagen, pero no se escuchaba. Yo di. Desconectaba la cosa y lo voy a conectar y no se escuchaba nada, pero sí se veía la imagen. Soy yo y que allá la había, ¿qué será? Lo raro es que cuando yo salía al menú principal del PS3, ahí sí se escuchaba, pero cuando entraba al juego, principalmente yo quería transmitir, no, el Soul Calibur no quería transmitir, yo quería transmitir era el Dead or Alive 5, el Ultimate. O sea, ahí no salía el juego, pero no se escuchaba. Yo dije, ay, máquina. Virrea con estallar. Dale, dale, por ahí voy a grabar algo el PS4. Yo creo que el PS4 no es necesidad del splitter. Se pone directamente al capturador. Pelea de nenas. Ahí de una vez. En 4 segundos, coge. Aprendiste, Jorge. De la life exclusivo del que virrea. Si me caigo. Se te va a poner como para Fighter Lee ahora, güey. Esta pelea es rápida. ¿Quién dio miedo? Eso está ya tan rápida. Y me he dado cuenta que le he ganado a dos personajes ahí rapidito. Battle 1, fight.
lucha al 3. Coge. Ya siento que estoy pasándolo rápido con Talin. Quédate quieta. Sushi. Oh. Tumbó. Sí. Sacó un trofeo ahí. Ah, me jodió. O tratar de agarrarla. Ya está llamando a la hermana. Rapidito ahí para que deje de joder. Señor Eddy, que me afeitó el Pericles. Chush. Me metí un machetazo en el piso. Y Ivy Queen de nuevo. O sea, le gusta joder. Y vas a ser loca. Esa es Ivy Queen, la reggaetonera. Esa escena que fue. La está chifeando. Se te lee una peladita. Just lucky. Battle 2. Fight.
Vamos en el barco. Combito ahí leve. Amor en el barco. Cha. Está chifiando ese man. Quédate quieto. Arrebatado ese man. La primera que me ganan. Ey, me pegó. Le rebanó los periques, como dice Jorge. Me agarró en el piso. Chapacho, está en el piso. Ahí sí le cortó los pericles. Ya viene el bicho. Ese es Cinder de Killer Instinct. Esta es la cuarta vuelta ya. Ya. Creo que la Añex se hace man. Dale aquí. Bitch. Fight. Ah. El ataque de Boldo. Vida.
así mismo como tú dices. Esa es la moda ahora. Solamente ya salen así, ya son disque 20.000, 30.000 views. Y uno que se esfuerza nada más y que, mira, estoy aquí birreando un juego serio a una buena dificultad y nada más tengo un espectador que eres tú. Lo importante es la calidad del contenido que se está generando ahorita mismo. Así que birria seria, pues. Mire esa vaina, quitó casi la mitad de la vida. Pero otra vez vi un meme sobre eso. Ahora te lo voy a enviar para que tú veas. Le corté la el ¿cómo es? El hueso ese, el hueso que está por el muslo, por el fémur, le corté el fémur. Chuzo, pero bueno, de poquito a poco ahí se van subiendo los viewers, loco. Yo siento en Twitch, la última vez que transmitía ya tenía 7 viewers. Con la intención de. ¡Ah! El fuego infernal perdió su sustento en abrir y cerrar los ojos. Cambió de forma y se dispersó con el viento. Oh, mira esos dibujos, Jorge. Mismo anime. No sé por qué no hicieron una serie de esto. De Soul Calibur. Una serie, pero animada, pues, de anime. No, si tan prieto. Tan prieto lo dibujó como para pa ponerlo en manga y vaina. Perfil de Talim, me imagino que nueva ropa y vaina. Soul Calibur 2. Perfil de persona, vamos a ver esa vaina. Jugué con estos cuatro. Ahí está, ¿eh? La vida. Una pequeña biografía de Heihachi Mishima. El man tiene 75 años. Afirma ser japonés. Tiene una altura de 1,79. El man está medio alto ahí. 80 kilogramos. Son como unos 100, 165 a 170 libras. Fecha de nacimiento. Desconocida. Grupo sanguíneo B. Man, en serio. Arma. Su mismo cuerpo. Disciplina, karate, estilo Michin, chush. Familia, mascota Kuma. Ahí está una pequeña biografía del Buay. Se está larga. Mantiene 75 años. Está, ¿eh? 75 años el Buay. A seleccionar otro personaje ahí. Al spawn.
Ya, mira, Spawn es más joven que yo, mira. Tienes 31 años nada más. El man nació en Detroit, Michigan. Una altura de 1,90. Peso más de 180. Ese man se volvió un fantasma. Según la película, Al Simmons, mejor conocido como Spawn, él murió en un incendio o algo así, creo que era. Fecha de nacimiento 16 de marzo. Grupo sanguíneo necroplasma. Imagínate esa vaina. La sangre verde. Arma capa transformadora en hacha. Toda la vida los manda aquí. O mira, la película esa. Está cool, no está y qué mala, está cool. Parece una película de bajo presupuesto. Ah, esta es 15 años, imagínate, te había dicho que era una niña. Es del sudeste asiático, el pueblo del dios del viento. No pesa nada, 42 kilos. Imagínate esa vaina. Cassandra, yo sé que esta viene de Grecia. Veintiún años, Atenas, Imperio Otomano, Turquía. Imagínate, cuando estaban los turcos en el imperio. Pues yo sé que esta es griega, 1,64 en tamaño, unas niples, peso desconocido, se niega a revelarlo. Shush. Fecha de nacimiento 20 de julio, ya por ahí viene su cumpleaños. Incluso grupo sanguíneo B. Disciplina estilo ateniense. Hermana. Ya no puede ser que la hermana mayor es Sofitia. Yo pensaba que la mayor era Cassandra. Vamos para adelante. Extra arcade. Incluso voy a jugar esta vaina en otro momento. Veamos. De momento vamos a poner una plena aquí, ya que. Ahí se escucha una canción de Soul Calibur, el primerito ahí para mandar el ambiente, algo al ambiente, algo de música al ambiente ahí. Así que aquí terminaríamos el stream. Sí, yo voy a cerrar ya. Voy a cerrar, ya llevo hora y media. Yo no voy a hacer tan largo los streams, si acaso una hora, hora y media. Voy a ver si me conecto un rato mañana o si no, pasado mañana, ahí ve. Veré. Así que bueno, agradezco acá a nuestro amigo Jorge, que nos acompañó en casi todo el stream y nos vio pasando con estos cuatro personajes, con Spawn, Talin y los otros dos que ni me acuerdo. Pero bueno, vamos a tratar de pasarlo con todos para ir sacando los personajes. Y de igual manera también voy birreando otras vainas. Por ahí voy a meter un gameplay de un juego retro de Famicom, ya que ese juego está full japonés. Yo creo que ese juego se llama
Sayuki World, que se trata como un mono, de un monito que usa un palo. O sea, que allá en Japón, no sé si es Dios o un personaje de allá, que es un mono, es como un superhéroe allá, que usa un palo. Bueno, el tipo se llama Sayuki. Así, en la próxima o por ahí vamos a echar un gameplay de ese, Sayuki World. Y ahí vamos pasando al primero y al segundo. Bueno, muchas gracias, hermano Jorge. Y por ahí vamos virreando un versus, pues. Ahí tú decides el juego. Bueno, tú dijiste el Blast Blue. Ahí hacemos. Ahí vemos para ver si se puede virrear en línea y ahí queríamos. Bueno, saludos, gente. Y cuídense.